No, o sea, una cosa la del procedimiento es la cosa de la comida. O sea, vea, muy buenas. Buenos días. Buenos días, soy el patrullero Zúñiga Valencia. Lo que pasa es que me acaban de dar de una orden de que coja una señora y que pues están haciendo un saqueo acá. Es una ambulancia, mi mamá está. Donde estamos en cuarentena. Yo sé que me van a trasladar lejos, no sé. Pero es algo injusto lo que están haciendo en este momento. Sí, o sea, no les van a dar vivienda, no les van a dar reubicación, están abusando de los derechos humanos, estamos en cuarentena. Yo sé que a mí me van a trasladar o me van a hacer lo que me sea. Ahorita me están dando una orden de que sacara a una señora, no lo hice, pero es algo injusto lo que están haciendo en este momento. En este momento la máquina está allá adentro, van a tumbar el maíz, van a tumbar esas casas de allá. Ya estamos en plena cuarentena, ya esa gente la van a dejar desamparada, sola, aquí, allá abajo, en la parte de abajo. Van a subir todos los videos que en este momento están haciendo. No, es algo injusto lo que están haciendo. O sea, yo soy policía, soy patrullero. En ese momento yo me metí a esta profesión. Ejercer este ejercicio es para proteger a los ciudadanos, no para ser abusivo contra ellos. Amigo, bueno, lo felicito porque el sentimiento que hace uno de impotencia, amigo. Mire esa máquina. Disculpe, es que yo no había comunicación, pide una ambulancia, que se ayude. Mira, metiendo máquinas, hermano, a dañarle las viviendas a esa gente desamparada. Vea acá el señor de sombrero, vea. Mírelo, vea. Bien parado, tiene su finca. Carlos Lemos, vea. Hagan lo que quieran conmigo. Si quieren me sale, me saco ya. Si quieren échenme ya. Llevo 10 años de patrullero. Y esto es un abuso. Es un ejemplo, señores. Miren, un ejemplo. Es un ejemplo. La autoridad, ni la misma autoridad entienda lo que es. La misma entienda lo que es, señor.